Rafael Robles, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Fue concejal. Buenos días, muchas gracias. La cara mera familiar. No soy accionista del hotel. Mi hija, María Beatriz Robles Brusone, ¿ya? Hija de Luciana Brusone, hija de Pancho Brusone, el original dueño del hotel. Usted era uno de los bravas ahí de don Asad Bucarán, ¿no? Me tocó una época en que tuve que representar. Usted fue candidato a concejal en el año 80. Yo fui concejal en el año 80 hasta el año 82. Mi memoria no está tan mal. Entremos en materia. Ante todo, los accionistas del Hotel Continental autorizaron la venta del edificio. No. A mí me pidieron que yo actuara como secretario de la Junta General de una compañía que ellos tienen que se llama Brusicorp. En esa reunión se negó la venta del Hotel Continental al precio que lo estaban proponiendo, que es 4 millones de dólares, cuando se conocía a ciencia cierta que había ofertas por alrededor de 12 millones de dólares. Se instruyó al señor Cadena, que era el representante en ese momento de Brusicorp como liquidador de la compañía, para que asistiera a la Junta General y votara en contra. Lamentablemente, entre la fecha en que se reunió Brusicorp y la fecha que se debía reunir la Junta General del Hotel Continental, al señor Cadena lo hicieron de una forma u otra renunciar y nombraron inmediatamente a otro señor que fue gustoso y votó a favor de que se venda el hotel a 4 millones. Desconozco el nombre del señor. Yo, una vez que ya terminé mi función de haber servido como secretario de esa junta, me retiré y dejé que siguieran las aguas su curso normal. Oiga, yo quiero recordarle a la gente. La mayoría de los que nos escuchan van a recordar perfectamente lo que fue en su época de oro el Hotel Continental. Hasta antes de la edificación del Hotel Oro Verde, estamos hablando mediados de los años 70, o sea, el Hotel Continental era el mejor hotel de Guayaquil. Venían los mejores artistas. En los candelabros del Hotel Continental se presentaba Rafael, se presentaba Alberto Cortés, se presentaban los grandes artistas. Y en la cafetería, hasta hace poco, la famosa canoa del Hotel Continental, 24 horas en funcionamiento, era el sitio obligado. Cuando tú almorzabas en el centro, vamos a la canoa, o cuando te pegabas tu farra a las 1, 2 de la mañana, vamos a comernos un seco a la canoa. O sea, la canoa incluso hubo una época en que mantenía el hotel. Así es. Todo eso se acabó, increíblemente se acabó. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema real, señor Robles? Bueno, tienen la administración del hotel, la mantiene este grupo a quien los herederos le dieron el derecho a administrarlo. Lamentablemente, como sucede ser, no cumplieron con las indicaciones de lo que sus verdaderos dueños pidieron que se hiciera. Y el resultado es que han vendido supuestamente el hotel en 4 millones de dólares. ¿Pero se lo vendió con autorización de la Junta de Accionistas? Se lo vendió sin autorización, hasta donde yo sé. Entonces, ¿cómo se puede transferir la propiedad de un bien inmueble sin la autorización de la Junta de Accionistas? O sea, explíquenos un poco, porque eso jurídicamente no tiene explicación. Entiendo que existía una medida cautelar presentada en Yaguachi. ¿Cuándo se enteraron ustedes eso, de esa medida? Eso lo hicieron casualmente para evitar que la mayoría pueda convocar a una nueva Junta General y deshacer el entuerto que habían hecho. Pero a tu pregunta, Pucho, en este país los burros vuelan. De tal forma que legalmente puede que no sea correcto, pero en este país los burros vuelan. Bueno, pero los accionistas que se sienten perjudicados. A ver, cuéntenos un poquito esto. ¿Quiénes constituyen la Junta de Accionistas? ¿Quiénes son los accionistas del Hotel Continental? Los siete hijos Brusone. Los siete hijos Brusone. ¿Y cómo está dividido este paquete? ¿Quiénes tienen la mayoría? ¿Quiénes tienen la minoría? ¿Están repartidos por partes iguales los siete accionistas? Hay dos compañías formadas, Brusicorp, que comprende a los siete herederos, y H, que es otra compañía que comprende a un grupo de los herederos. Entre las dos... O sea, los accionistas son empresas. No, son personas naturales y hay una que otra empresa que figura. Entre los dos hacen aproximadamente el 56%, más los accionistas ajenos a la familia Brusone forman alrededor de un 72%. Esa mayoría es la que se opuso a que se vendiera el hotel en los 4 millones. Pero ¿hubo alguna junta de accionistas para tratar el tema? O sea, hubo la junta de accionistas de las compañías Brusicorp y H. Pero cuando las dos fueron a la Junta General de Hotel Continental, que es la dueña del edificio,
no los dejaron participar, sino que hicieron retirarse al señor Cadena, que tenía instrucciones de oponerse a la venta como mayoría, y entonces nombraron a otro señor que fue y que gustosamente votó a favor de la venta. ¿Qué se puede hacer ahora al respecto? Bueno, se está pidiendo las acciones legales correspondientes para impugnar lo hecho, convocar una nueva Junta General de Accionistas y tratar de desembrollar este entuerto que han causado, que a todas luces tiene visos de ilegalidad. Ya. Pero eso lo tendrán que determinar los jueces correspondientes. ¿En cuánto vendieron el hotel? El hotel es el edificio, porque ya el servicio no existe. ¿En cuánto lo vendieron? El hotel y todo lo que conlleva, el nombre y el servicio. Nombre y el edificio, porque el servicio no existe. Entiendo que lo han vendido en 4 millones de ¿Cuánto dólares. ¿Cuánto aspiraban los accionistas, por lo menos los que usted representa? La oferta que han hecho que es por 11 millones 800 y pico de mil. Pues tenemos unos audios de ex empleados del Hotel Continental. Hola, es una pena lo que está pasando con el Hotel Continental. Yo trabajé hace muchos años ahí y he visto, he estado en el proceso observando y escuchando a mis ex compañeros que también, algunos quedaron trabajando ahí y que a la fecha pues todavía no han recibido sus liquidaciones y de los abusos que han tenido por parte de este nuevo administrador que no lo conozco, pero que se supone es un abogado que debería defender los derechos de las personas, ¿no? He visto que al hotel ahora lo venden por un valor irrisorio cuando el hotel pues tiene demasiados bienes y el costo no sería ese. Muchos de mis compañeros, ex compañeros, a la fecha siguen en muchas necesidades económicas porque no les pagan y lo que les quieren pagar pues no va de acuerdo a lo que deberían recibir. Espero que la ley pueda actuar de la mejor manera, así como la ley de Dios, que sepan castigar a las personas que con tan mala fe están actuando en el momento. Pochito, atento. Dale. Entonces, se está esperando que resuelva el juez de Yaguachi, donde uno de los accionistas minoritarios presentó una acción, y que resuelva sobre el tema. Él ha convocado ya, porque yo soy partícipe, yo representé a H en el escrito que se presentó a este señor juez pidiendo la rectificación del asunto, y se espera que él permita que los accionistas puedan reunirse, convocar a una nueva Junta General de Accionistas y tratar de desembrollar este entuerto que han formado, que estoy seguro que todavía tiene una solución, porque lo que han hecho, en mi criterio muy personal, y yo soy ingeniero y no abogado, no está hecho correctamente, de acuerdo a las leyes nuestras. Ahora, señor Robles, hemos visto que ustedes, ante este problema que están teniendo, digamos que hasta este entuerto, por utilizar la misma palabra que usted ha utilizado, o sea, han hecho una carta pública en el diario El Universo, están haciendo vocería con respecto al problema. ¿Han tenido alguna respuesta o alguna reacción con respecto de su contraparte? ¿Algún intento de ponerse de acuerdo, de entenderse? No sé. Sí, efectivamente, una de las herederas, la Nani Brusone, presentó una comunicación que fue publicada. Eso se ha comentado a lo largo y ancho. Yo intervine hace unos días en una entrevista en que me hicieron preguntas similares y la única respuesta que hemos recibido es la de aquel que no sabe cómo contestar, porque lo único que sabe hacer es rebuznar. Entonces, a mí me enseñaron desde muy pequeños que a los perros y a los burros hay que dejarlos ladrar y rebuznar, porque nosotros no tenemos más facultad para comunicarnos con ellos. Ya, ¿y qué pasó con esos 4 millones de dólares? ¿Quién los tiene? ¿Se han distribuido entre los accionistas? Entiendo que los tiene la administración, que ha pagado unas cantidades irrisorias, 200, 300 millones, perdón, mil dólares al Seguro Social y a otras entidades, pero lo que en mi criterio debieron de haber hecho es cancelado a los trabajadores que tienen prioridad. Ahora, sin embargo, eso parece que no lo han hecho. Don Rafael, con todo el respeto, ¿no?, y con toda la consideración que usted me merece, veo que un problema tan álgido como este se está debatiendo muy empíricamente. ¿En qué sentido? Usted viene, bienvenido. Pues, como usted me ha enseñado, usted es un gran ingeniero, pues no es abogado. La persona de apellido Brusone que hizo esa comunicación, está bien, lo hizo. Pero yo creo que para los intereses que se están jugando deberían de tener un bufete de abogados
y que justamente sean los abogados los que vengan y peleen, los que litiguen, los que nos den un mayor aporte jurídico sobre el problema. Los hay, Carlos. No, yo soy Alfonso. Ah, perdón, Alfonso. O Pocho, como quiera decir. Pocho. Ya, lo que le quiero decir es que ¿dónde están que no se ven? Bueno, ellos están haciendo su labor. Ellos están presentando los escritos ante las autoridades correspondientes, ante los jueces, como el caso del juez de Yaguachi. Pero tienen que ventilar esto también públicamente. Están esperando a que llegue el momento preciso para poderlo sacar a la luz pública, ya con las leyes en la mano. Bueno. Yo pienso que ese es el camino correcto, o sea, no hay para qué anticiparse a hacer algo que no se debe, sino cuando ya tengan las soluciones legales en la mano. Ahora, señor Robles, ¿por qué fue presentada en Yaguachi y no en la ciudad de Guayaquil esta acción? Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy en día, que un juez del Carmen resuelve sobre lo que pasa en Quito, uno de Yaguachi sobre lo que pasa en Guayaquil. El señor que presentó esa acción vive en Quito. El Hotel Continental tiene sede en Guayaquil y se presenta una queja en Yaguachi. Esto es lo que está sucediendo en el país, que está volviendo normal. ¿Ustedes ven visos de solución a esto? Yo pienso que sí. Esto no es una cosa de soplar y hacer botellas, pero cuando se tiene la razón, poco a poco estaba llegando. Y el momento que el juez de Yaguachi resuelve el tema, entiendo que se abre una puerta para que se pueda convocar a una Junta General de Accionistas y que la mayoría de los accionistas tomen las decisiones que mejor recomiendan. Es increíble, ¿no? Un juez de Yaguachi decidiendo, es que no nos terminamos de dar cuenta de la basofia en la que se ha convertido la justicia ecuatoriana. Hilando con la conversación con el invitado anterior de este mismo programa en Punto de Orden, que entrevistábamos a Ricardo Noboa, los temas no solo se dan entre el Estado. Las causas entre privados también sufren tremendamente de la falta de sustancia en la función. Pero Variasol, el caso Hotel Continental. Las elecciones del MLE duraron un año por puras acciones constitucionales que se presentaron. Los problemas de la justicia vinculada ya con temas de políticos del Estado. O sea, por eso yo he señalado de que las acciones constitucionales se han convertido en verdaderas rifas. Una rifa cualquiera la compra. La puede comprar el presidente de la República como el guardia de cualquier local comercial en la calle. O sea, igualito. Las acciones constitucionales hoy las presenta cualquiera, ante cualquiera, y por un juez cualquiera, al que con absoluta seguridad tenemos que señalarlo, saca un beneficio económico oculto de las decisiones que están tomando. O sea, el nivel de corrupción en el manejo de la justicia es absolutamente terrible. Y que quede claro que esa vulnerabilidad ante el sistema judicial, ante un sistema judicial, no digamos inoperante, sino tóxico o corrompido, nos deja en la indefensión a casi todos. A casi todos en la indefensión. Y esto es importantísimo que cada una de las personas que nos escucha haga conciencia de que la indiferencia ante las denuncias de corrupción, ante las denuncias de este tipo de actuaciones, de abusos, de atropellos, no entrando como parte en el caso Continental, porque hay que se enuncien los hechos, y estoy segura que el procedimiento va a revertir, va a poner la pausa y va a poner las cosas en su sitio. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo una presión adicional fuera del ámbito judicial. Pero esto no debería ser necesario. La función judicial debería estar en suficiente capacidad de decidir cosas en justicia y en derecho. Pero el país sufre una crisis profunda de abuso y abusos y más abusos contra la ciudadanía, no solo en el tema estatal, porque nos encanta decir es que los políticos, la corrupción. No, señores, la corrupción está en todos lados. Y todos somos vulnerables, todos somos posibles víctimas de ella. Y una oportunidad más para hacer un llamado. Ojalá les llegue este mensaje por lo menos a dos de los miembros de la Corte Constitucional, sobre los cuales yo tengo enorme respeto, como son Enrique Herrería y la doctora Teresa Núñez. Por favor, revisen esta situación. Reúnanse el pleno de la Corte Constitucional y ya ponga un coto, ponga un pare, una luz roja definitiva a esta rifa de acciones constitucionales, a este pésimo manejo de las garantías constitucionales establecidas en la Constitución y que están siendo absolutamente maltratadas por jueces ordinarios. Es importante que sea la Corte Constitucional la que frene esto, porque el Consejo de la Judicatura y la propia justicia jurisdiccional no lo puede hacer, debido a que esto entra ya en el ámbito de la justicia constitucional y el único que puede arreglar sobre este tema es la Corte Constitucional.
Por favor, Enrique Herrería, por favor, doña Teresita Núquez, ayuden ustedes a poner orden, porque parece ser de que el Pleno de la Corte Constitucional no se entera de este tipo de cosas. Señor Robles, ¿algo más que quiere agregar a esta entrevista? No, simplemente agradecerles. A mí me parece que lo que se ha dicho es amplio y suficiente. Esperemos que los jueces resuelvan en derecho, el juez que le toca hacer esto, y que luego se pueda seguir un curso por el camino legal para solucionar este problema. Es un problema que, como bien dice Pocho, esto desde hace unos años para acá se ha venido degenerando y hoy día tenemos esta situación en que todos estamos sujetos a ser agraviados en esta forma, sin tener a quién recurrir. Entonces, buen pedido, Enrique. Ojalá Enrique te esté escuchando y hagan algo al respecto. Son dos de los que yo valoro mucho en esa Corte Constitucional, porque el resto me parecen unos activistas ideológicos. Pero bueno, yo no sé, también ellos son minoría, pero yo creo que este es un tema que por lo menos ellos lo pueden plantear para ver si definitivamente la Corte Constitucional dicta reglas jurisprudenciales definitivas en el manejo y en la presentación de estas acciones constitucionales. Ya lo planteé aquí con Ricardo Novoa, lo planteé la semana pasada. Una alternativa es que se determine que el juez de primera instancia sea una propia sala de corte provincial. Ah, no, es que mira, es una acción constitucional y es necesario presentarla aquí en una parroquia o un cantón porque la corte está a una hora o a 40 minutos. Pues bueno, hay que ir a una hora o 40 minutos, pero peor es lo que está pasando. Ha sido el señor Rafael Robles como representante de los accionistas del Hotel Continental. Muchas gracias. Muchas gracias.